gritar. Que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar. Si lo único que hago es huir de ti, porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes si la espalda te doy. Porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón. Ofreces vida y salvación, porque me amas tanto. Porque me amas tanto. No puedo entender, no puedo entender, no puedo evitar, no puedo evitar. Y aunque trate de esconderme, tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo entender, no puedo evitar, no puedo evitar. Harás todo lo imposible porque vuelva a ti, porque te empeñas tanto en mí. Buenas noches, querida familia, la paz de Jesucristo sea con ustedes, todos y todas en esta
Noche de bendición, ya estamos en el día 3 del mes de junio y disculpen que este botón me está haciendo ruido. Ya nos encontramos, ¿verdad? Un tiempito, cálmate. Pues bien adentrados en este tiempo de cuarentena. Hoy pues seguimos conversando acerca del tema del Espíritu Santo. Recuerden que el domingo estuvimos celebrando pues el domingo de Pentecostés, con el cual termina todo ese periodo de Pascua. Y este próximo domingo pues se celebra el Domingo de la Trinidad. Y en esa secuencia pues ustedes podrán darse cuenta que el calendario de la Iglesia nos va llevando de una manera progresiva a ver a Dios el Creador, a vivir la experiencia del nacimiento de Jesucristo, ahora el derramamiento del Espíritu Santo luego de Semana Santa, la resurrección, y ahora el domingo afirmamos, pues obviamente, lo que es una de las doctrinas más importantes de la Iglesia cristiana, que es la Santa o Divina Trinidad. Dios es uno y se ha revelado en tres a través de la historia de manera progresiva. Primero se reveló como el Dios creador, después se reveló como el Hijo redentor y ahora se nos revela como el Espíritu Consolador. Hoy vamos a estar trabajando un libro de Donald McKim que se titula Preguntas presbiterianas, respuestas presbiterianas. Y como dijimos en la noche de ayer, es un libro basado en las expresiones bíblicas, así que podríamos decir que son respuestas cristianas a interrogantes cristianas también, porque ser presbiteriano es una experiencia más de ser cristianos. Así que el cristianismo en todas sus expresiones, nosotros somos parte de una de las muchas expresiones, tradiciones o denominaciones cristianas. A veces escucho a la gente decir que él es de la religión católica o él es de la religión bautista, ¿verdad? Y cuando decimos eso, pues no es que esté mal, pero es impreciso porque todos somos de la religión cristiana. Y dentro de las religiones cristianas hay distintas tradiciones, hay distintas denominaciones o énfasis teológicos que se han dado a través de la historia, particularmente después de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Así que nosotros somos hijos de esa historia y hoy nos une, ¿verdad?, en términos de lo que es la cristiandad en general, el Pentecostés, la Trinidad, eso es algo que podríamos hablar en cualquier púlpito de cualquier iglesia cristiana, ¿verdad?, que afirma la verdad de la Trinidad. Vamos a tener una palabra de oración y luego pues compartimos la preguntita del catecismo de estudio que siempre estamos leyéndola ahora. Vamos ya por la pregunta número 3 y luego les voy a recomendar una serie de libros muy breves escritos por distintos autores sobre varios temas que es bastante sencillo, pero vamos a orar y vamos a presentar nuestras vidas al Señor. Así que yo te invito ahí donde tú estás, que respires profundo, que quites de tu mente todo aquello que puede ser un afán para ti en este día, te concentres en el Señor Jesús, pongas tu alma, tu corazón en este tiempo de oración, de búsqueda, de reflexión, que eches todo a un lado en esta hora, que puedas no solamente relajarte, sino abrir tu entendimiento, tu alma, para que el Señor hable a nuestros corazones. Amén. Así que oramos y nos unimos en esta oración para comenzar. Soberano Espíritu, que te has manifestado a través de la historia, y estuviste en el momento de la creación agitando las aguas. Y también estuviste allí, Señor,
mientras Jesús era bautizado en las aguas del Jordán. Y he aquí que descendiste, y la voz del Padre, la presencia del Espíritu en forma como de paloma, y el Hijo allí reunidos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se manifestaron a la humanidad para que hoy, Señor, también nosotros pudiésemos abrazar esa gran verdad, que ya no andamos solos, que tu palabra es verdad y real, y que hoy, Señor, vivimos en el tiempo del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a caminar en pos de ti, pase lo que pase. A caminar en pos de ti, Señor, en las altas, en las bajas de la vida. Y que no importa, Señor, lo que el día de mañana traiga. Lo importante es que hoy, aquí, ahora, tú estás con nosotros. El pasado ya pasó. El futuro no lo sabemos. Lo único que es eterno es este momento presente de ahora. Permítenos vivir en esa eternidad del presente, del ahora, afirmando tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros seres queridos. Oh Espíritu Santo, no tenemos nada que ofrecerte, excepto nuestros corazones, excepto nuestras vidas. Recíbelas como una ofrenda que depositamos y ponemos en tus manos, para que tú te manifiestes y te glorifiques en y a través de nosotros al mundo. Por Jesucristo, quien nos prometió y nos envió el Espíritu Santo, Dios eterno, pedimos estas cosas. Amén. Amén, amén. Espero que hayan tenido un día bueno dentro de todas las circunstancias de la vida. Yo he hecho de todo un poco. He hecho filas. Y también cociné. Hoy cociné. Así que me gusta la cocina. Siempre le he tomado, le he tenido mucho gusto a la cocina, pero ahora que uno tiene como que un tiempito para poder hacer algunas otras cosas, pues uno se siente más enamorado de la cocina. De lo que no me enamoro todavía es del fregado, pero espero que de aquí a que acabe toda esta cuarentena, pues podamos enamorarnos de la esponja y del jabón. La tercera pregunta de este catecismo que hemos estado leyendo, versión de estudio, y estamos repasando todos los días una preguntita, como si fuésemos nuevos en el camino de la fe, como si fuese la primera vez que nos sentamos en una iglesia a escuchar la palabra del Señor, y así como un niño que ve por primera vez la lluvia, una niña que ve por primera vez el arco iris y se asombra, nos sentamos a escuchar esta pregunta y esta respuesta. Dice la pregunta 3. ¿Cómo vives por el amor de Dios? ¿Cómo vives por el amor de Dios? Yo amo porque Dios me amó primero. Maravillado por la gracia, vivo para el Señor, que murió y resucitó, triunfante sobre la muerte por mi bien. Por lo tanto, tomo a los que están en derredor mío, en mi corazón, especialmente aquellos que están necesitados, sabiendo que Cristo murió por ellos, no menos que por mí. Amén. Así que vivimos por el amor de Dios, reconociendo que Dios nos amó, y en ese amor de que expresado en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, también nosotros acogemos a aquellos y aquellas que están a nuestro alrededor, sabiendo que del mismo modo que Dios te amó a ti, amo a aquellos que están contigo o te rodean. Amén. Hay tres libritos que esto es una serie. Yo tengo 4 de ellos. Y son estudios de 3 meses,
Yo quiero compartir con ustedes los títulos para que los vean. Estos libritos me costaron como unos $6. Son para hacerlos en grupos de estudio. Este se llama 3 meses en la Escuela de los Salmos. Es escrito por Jorge González. 3 meses en la Escuela de los Salmos, escrito por Jorge González. Él es profesor emérito de religión en Berry College, en Georgia. Y también el doctor Justo González escribe en este libro. También está este otro libro que se llama 3 meses en la Escuela de Mateo. Está maltratadito porque yo lo he maltratado. Yo maltrato algunos libros específicamente. 3 meses en la Escuela de Mateo, este es de Justo González, el historiador. Está 3 meses en la Escuela de Juan, también de Justo González. Y en este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo y hablando del Espíritu Santo, está 3 meses en la Escuela del Espíritu. Este libro habla sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Y si usted quiere aprender más y profundizar más sobre el tema de la acción del Espíritu Santo a través de la iglesia, particularmente la iglesia primitiva, este es un libro, estos libros, ¿verdad?, que les he mostrado, son 4, hay más, pero esto es de una serie. La publicadora se llama Abingdon, que puede usted disfrutar su lectura y hablar un poquito más, abundar sobre el tema, particularmente del Espíritu, si es que usted quiere saber más sobre el tema del Espíritu Santo. Y se resultaría curioso, ¿verdad?, que no es un tema que hablemos tanto, cuando pareciera tan importante. Por eso he querido durante todos estos días aprovechar la oportunidad que hemos tenido desde la semana pasada hasta esta, de hablar acerca de esta enseñanza del Espíritu Santo, ¿verdad?, de Pentecostés. Hemos hablado de los dones, de los carismas, y hoy vamos a hablar un poquito sobre este libro, Preguntas Presbiterianas, Respuestas Presbiterianas, de Donald McLean. Por último, perdonen, dado que el domingo es Domingo de la Trinidad, hay un excelente libro, es en inglés, The Triune God. El librito es muy bueno, de William Platcher. Una enseñanza en la teología postliberal sobre el tema del Espíritu Santo. Yo estuve leyendo en estos días el tema se llama Epistemología del Espíritu. Es un capítulo bastante interesante. Y como podrán ver, yo soy de los que daño los libros y los anoto y los escribo. Epistemología del Espíritu. Y tiene que ver con la epistemología, es una palabra en la filosofía que tiene que ver con conocer y saber. Eso es básicamente una palabra complicada para hablar sobre eso. Pero siempre es bueno profundizar, siempre es bueno aprender más sobre estos temas, particularmente si tiene que ver con algo tan importante como es la persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Hoy quiero compartir con ustedes una lectura que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 4 hasta el verso 11. Y es una lectura que habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Como ustedes saben, la manifestación del Espíritu en medio de la iglesia también es recogida en la experiencia del apóstol Pablo en sus cartas a los hermanos en Corintios. Y allí él habla acerca del efecto del Espíritu Santo, ¿verdad?, de la acción del Espíritu Santo cuando está gobernando sobre la iglesia y sobre nuestras vidas. Ayer dijimos que afirmar que el Espíritu Santo está en nosotros es lo mismo que afirmar la soberanía de Jesucristo sobre nuestras vidas, que es lo mismo que afirmar la soberanía y el gobierno de Dios sobre nuestros caminos, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo, y afirmar que uno está en nosotros y gobierna sobre nosotros es afirmar que los tres en uno gobiernan sobre nuestros caminos y nuestras vidas. Así que en estos tiempos, una buena pregunta
que podríamos hacernos, más que para reflexionar, sino para movernos, si es que estamos demasiado quietos o estancados, es preguntarnos hacia dónde quiere el Espíritu mover mi vida. ¿En cuál dirección el Espíritu Santo está moviendo mi vida? Y así trataremos de ser sensibles a la voz de Dios para responder a esa pregunta. ¿En qué dirección Dios quiere que yo me mueva? Y así le pedimos al Espíritu Santo que en medio de estas circunstancias que estamos viviendo y otras tantas circunstancias que tú y yo podríamos estar enfrentando, podamos afirmar con claridad los pasos, el norte, el camino y la voluntad de Dios para ti y para mí en estos tiempos. Amén. Parte de ese caminar en el Señor tiene que ver con que el Espíritu Santo guía, pero también capacita a la iglesia, edifica a la iglesia y capacita a los creyentes y a las creyentes para hacer la obra del Espíritu. Y miren, mis hermanos, yo quiero afirmarles algo. Esta obra del Espíritu no se limita porque usted esté en una silla de ruedas. Esta obra del Espíritu no se limita porque usted no pueda ver. Esta obra del Espíritu no se limita porque usted tenga o esté luchando con enfermedades mentales o circunstancias que estén retando su estatus emocional. No. La obra del Espíritu Santo se da en y a través de nuestras vidas a pesar de nuestras limitaciones humanas. ¿Oye? Y aun cuando a veces por fuera nos vemos muy bien, el Espíritu Santo está obrando en nosotros y a través de nosotros para hacer la obra de Dios en el mundo. Así que cuando decimos que Dios edifica el mundo, edifica la iglesia por los dones y los talentos, estamos hablando de algo que trasciende tus limitaciones y las mías. Que aun cuando a lo mejor tú digas, yo no soy una persona que sabe hablar en público, pues ahí te veremos en algún momento, a lo mejor, si es la voluntad, si es lo que quiere el Espíritu, hablando en público frente a otras personas. Y otros diciendo que bien lo hiciste, y tú diciendo por dentro, no fui yo, porque yo jamás me hubiese atrevido a hacer esto un año, dos años atrás. Esto es obra completa del Espíritu Santo. Se los digo yo no pensaría hace un año atrás que yo estaría haciendo un live por Facebook todas las noches de una cuarentena. Jamás, se lo aseguro. Bien seguro de eso. Esto no estaba en mis planes, ni tan siquiera cercanos o remotos. Esto no estaba ni tan siquiera en la idea de un plan. Pero lo que el Espíritu quiere, el Espíritu lo hace en y a través de nosotros y muy a pesar de nosotros. Esa es la mejor parte, esa es la más que me gusta. Que como el Espíritu es dueño de nuestras vidas, como el Espíritu gobierna sobre nuestros caminos, y aun cuando nosotros pongamos resistencia al obrar del Espíritu, el Espíritu siempre nos convencerá. El Espíritu siempre triunfará sobre nuestras vidas, de modo que el paso de su obra se complete y se haga a través de nosotros o a pesar de nosotros. Pero siempre se hará la voluntad del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso para mí es esperanza. Eso para mí es un motivo de alegría, porque yo sé que en mi debilidad Él se fortalece. Y mientras yo menguo, Cristo crece y se glorifica en mí y en ti. Amén. Así que, mis hermanos y mis hermanas, qué maravillosa experiencia los tiempos del Espíritu. Cuando somos más débiles es cuando más fuertes somos. Porque no eres tú, sino el Espíritu obrando a través de ti. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 1 Corintios
capítulo 12, del 4 al 11. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para bien común. Se me brincó la página, perdón. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría. A uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el único Espíritu. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversas clases de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Palabra de Dios. Wow. Hay textos que están ahí siempre, y cuando uno los vuelve a leer con calma y sin el ajetreo y sin el corre-corre de los domingos. Dame la Biblia, dame qué es la clase bíblica hoy, sal corriendo, léela rápido. No es lo mismo, mis hermanos, cuando leemos la palabra de Dios en la tranquilidad del alma y del corazón y dejamos que esa misma palabra suave vaya tallando en nosotros finamente lo que es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Para mí, uno de los grandes enemigos de la fe es la prisa, el multitasking, que es bueno para algunas cosas, pero es pésimo para cuando uno tiene que orientar la vida. Como dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago. Y a veces queremos hacer muchas cosas. Y también interpretar la Biblia. La Biblia no fue escrita para que la leyéramos en un Jet Concord a alta velocidad. Es un libro de formación espiritual. Y se parece más a la gota que va golpeando la roca. Y al pasar del tiempo va batallando de manera suave o de manera permanente. Y nos enseña que lo blando prevalece cuando es consistente e insistente sobre lo firme y lo duro. Y nuestra fe, por sencilla que sea, por blanda que parezca. Y decimos a veces, pues si yo no sé tantas cosas como sabe el pastor, si yo supiera tanto. Saber, mis hermanos, mucho no es sinónimo de tener más fe. El Espíritu reparte conforme a su gracia distintos dones a distintas personas. Otros hemos tenido el hermoso privilegio de separarnos
3, 4, 5, 6 años única y exclusivamente a estudiar la escritura. Y eso no es un esfuerzo de una persona. Es un esfuerzo de una comunidad. Cuando un pastor se forma o una pastora y tiene los recursos de una iglesia para irse a estudiar un seminario, es porque detrás de eso ha habido toda una denominación, una iglesia, un cuerpo eclesiástico, hermanos y hermanas que han pensado que algunos de nosotros los debemos enviar a un lugar a estudiar las escrituras porque no todos tenemos el tiempo o la dedicación o el llamado de Dios para ello. Y a través de los tiempos el Espíritu Santo ha separado y ha llamado hombres y mujeres para distintas tareas. Y cada una de esas tareas es importante para Dios. Y no importa cuán sencilla sea la contribución que usted entiende que usted tiene o el don que usted ha recibido, no menosprecie jamás, nunca, lo que el Señor ha puesto en sus manos. Eso que Dios ha puesto en sus manos es el regalo de Dios para tu vida. Aun cuando ese regalo tú lo consideres como algo que no tiene una repercusión enorme en la vida de los demás. Les voy a contar una historia sencilla y entro en el texto bíblico. Cuando yo llegué a la iglesia en Puerto Nuevo, hace unos añitos atrás, los que se acuerdan de mí, que tenía más pelos y menos libras, sabrán. Ese muchachito joven, a quien el hermano Paco, que siempre lo recordaremos con tanto cariño, Francisco García, decía: pastor, cuando nosotros lo vimos a usted, dijimos, este muchacho no va a durar con estos viejos ni un año, decía él. Siempre que pienso en eso me río mucho, porque él después me dice: oiga, y ese muchachito nos engañó y lleva con nosotros un montón de años. Y a eso yo tendría que responderles que no soy yo, mis hermanos. Es que a veces la gota suave, blanda, hace más si es persistente y es consistente que a veces los esfuerzos que queremos hacer para transformar el mundo en un día o dos. Y es mejor dar un paso hoy y dar otro paso mañana y 365 pasos en un año que en enero primero correr 50 pasos y el resto del año no saber qué más hacer por la fatiga. Yo creo en eso. Yo creo en lo que dijo Jesús. Cada día traerá su afán. Y cuando yo llegué a esta iglesia, de la que el Señor, pues, me enamoró, y yo espero que ustedes se hayan enamorado de mí también, a pesar de todas mis arrugas y mis verrugas, es que había una hermana que todos los domingos venía desde Villa Carolina, en guagua pública. La hermana Carmen Allende, venía todos los domingos en guagua pública desde Villa Carolina y era la primera que llegaba a nuestra iglesia. Ya tenía llaves de la iglesia y antes de llegar, inclusive los pastores a la iglesia, ya ella estaba allí. Ella había abierto la iglesia y había preparado todo y estaba como un soldado que había amanecido, porque para ella esa era su labor. Esa era su llamado. Ese y el que no nos pasáramos de las 11 de la mañana en las escuelas bíblicas, porque a veces nos gusta hablar más de las 11 de la mañana. Y yo tenía una campanita, un timbre, los que se acuerdan. Y la hermana Carmen me tocaba el timbre cada vez que yo me pasaba de las 11 de la mañana. Me tocaba el timbre. No importa que yo fuese el pastor, era recordándome, no sigas hablando, que ya te pasaste del tiempo que tú tenías para hablar. Tan es así que un día ella, y esto yo le he contado, algunos hermanos de la iglesia lo saben, me regaló
un timbre de escuela como el que ella utilizaba, y tenía una inscripción, ella lo mandó a hacer, y decía ese timbre: soy tu control. Y qué mucho yo me reí, qué mucho yo me gozaba al ver cómo alguien asumía con tanto amor, con tanta pasión, con tanto desprendimiento algo tan sencillo que parece sencillo, como tener la responsabilidad de ser la persona que abre el templo, la casa del Señor, domingo tras domingo tras domingo. Mis hermanos, no es un domingo sí, cuatro no, cuatro sí y uno no, 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 no. Domingo tras domingo por años. Y ser la persona que te reciba allí con una sonrisa y una alegría en el corazón. Ser la primera en la casa del Señor. Así que no hay dones pequeños, no hay talentos pequeños. El Espíritu reparte como Él quiere. Y a cada uno de nosotros nos ha dado un lugar especial en este mapa que es la iglesia, para edificarnos unos a otros. Porque si hay alguien que abre la iglesia, si hay alguien que hace esta tarea, otro que hace la otra tarea, todo nos recae sobre los mismos hombros. Y todos nos sentimos amados, queridos, y podemos participar todos y disfrutar todos. Pero a veces, mis hermanos, si la responsabilidad, como en los hogares, por ejemplo, recae sobre una sola persona, que es la que tiene que limpiar, hacer la compra, cocinar, fregar, cuando llegan las 6 de la tarde, que se supone que sea el momento para no disfrutar la noche, pues ya está fundido. Si nosotros nos repartimos las tareas, si nosotros somos y funcionamos como la metáfora que usa el apóstol Pablo, como un cuerpo. Y el problema es que nosotros no necesariamente entendemos lo que el apóstol Pablo dijo, es el diseño del Espíritu Santo para la iglesia. Somos un cuerpo. Esto no es una rumba. ¿Sabes lo que es rumba? Un robot que viene ahora y uno lo enchufa y mapea y barre el piso mientras no estamos en la casa. No, no hay rumba aquí. Bueno, hay otra rumba, la rumba del gozo del Señor. Pero no hay cristianos rumbas o cristianos orquestas. Tenemos que entender y profundizar e internalizar. Y qué lindo es, qué edificante es, cuando yo veo que otras personas participan y trabajan y entregan sus dones al Señor, se siente ese ambiente de que somos un cuerpo. Para que no lleguemos a la conclusión que mucha gente ha llegado: esta es la iglesia de tal pastor, o esta es la iglesia de tal apóstol, o esta es la iglesia de tal qué sé yo qué. No, 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 esta no es la iglesia de nadie. Esta es la iglesia de Jesucristo, donde somos un cuerpo y uno es el pastor, pero hay otros que fungen como diáconos, ancianos, maestros, visitantes, contables, tesorerías. Cada uno tiene dentro del trabajo de la iglesia un llamado del Espíritu. Y el que llama no es la gente, no es el hombre, no es la mujer. El hombre y la mujer confirman lo que el Espíritu hace. Por eso, cuando nosotros elegimos a líderes en nuestras congregaciones, lo que estamos haciendo es confirmando lo que el Espíritu Santo ya ha hecho previamente al acercarse derramando dones en las personas, haciendo que den frutos del Espíritu. Y hay frutos que hacen falta, mis hermanos. Usted ha ido al supermercado a la parte de las frutas y los vegetales. Hoy yo estaba buscando espárragos porque iba a hacer un barbecue y me gusta poner en la parrilla las verduras, ¿verdad? Y allí usted pone varias verduras y los tomates y todas esas cosas, y eso sabe delicioso.
Pero cuando fui a buscar no había espárragos frescos, había espárragos enlatados, que también son espárragos, pero llevan mucho tiempo ahí dentro nadando en esa agua salada y yo los quería frescos porque, entre otras cosas, pues sabe más crunchy, ¿no? Y tienen otro sabor. Y la joven que estaba atendiendo el supermercado me dice, no hay, pero nos acaban de llegar. Si tú me das un minuto, yo los busco y te traigo el primer paquete que nos llegó a nosotros. Yo me puse tan contento. Y es que a veces mis hermanos y mis hermanas, hay frutos que hacen falta. Hay dones que hacen falta en la iglesia y el Señor está llamándonos a cada uno de nosotros para que sirvamos en esas diversas áreas a las cuales el Espíritu Santo nos llama. Es una falta de amor el que dos o tres lleven todo el peso de la iglesia. Porque ¿qué le pasa si usted ejercita solamente la mitad de su cuerpo? O como quienes van al gimnasio y solo ejercitan las piernas y no ejercitan los brazos, o ejercitan los brazos y no ejercitan las piernas, así que se desarrolla más un área que el otro y se ve un poco, ¿verdad? Hay una deformidad allí. Lo mismo pasa con cuando nosotros no reconocemos que es el Espíritu quien nos llama a formar esta comunidad santa y que tú y yo somos parte de esta comunidad hermosa, preciosa, que se llama iglesia, eclesía, que significa asamblea. Es el cuerpo de creyentes que tiene dones para edificarse mutuamente y cuyo mayor motor es el Espíritu Santo que envió Jesucristo, que es Dios mismo en medio nuestro. Y ha derramado dones y talentos en nuestras vidas. Qué maravilloso es descubrir que hoy día yo hago muchas cosas o usted hace muchas cosas que seguramente antes no se hubiese atrevido a hacer. O porque le dijeron en su casa que eso no se hacía, o porque usted no servía para eso. Y qué bueno es romper esos estereotipos, qué bueno es superar cada una de esas barreras que nos han puesto, qué bueno es probar que lo que nos dijeron no era cierto, que en efecto sí podemos hacer más cosas de las que nosotros pensábamos. Usted a lo mejor nunca había actuado en un drama, pues el Señor un día lo llamó y usted lo hizo y quedó bien. Usted a lo mejor no cree, no cantaba y el Señor lo llamó, la llamó y usted lo hizo. Y qué bien que usted dispone los talentos, lo que tiene, el tesoro, el tiempo para lo que es el trabajo en la iglesia, como aquella hermana que iba domingo tras domingo, de su tiempo para ser la primera y abrir la iglesia y que los demás hermanos y hermanas participáramos. Y yo jamás lo olvidaré. Como no olvido a la gente que me pone un vaso de agua cuando yo estoy predicando. Ustedes me ven que yo estoy aquí hablando y estoy todo el tiempo dando un sorbito de agua, ¿verdad? Porque hay que. Pues qué bueno cuando hay personas que se dan cuenta de los pequeños y grandes detalles. Cuando ven que algún hermano tiene alguna necesidad y se disponen a ayudarlo y no se lo dicen a nadie. Qué bueno cuando podemos ayudar, cuando podemos servir, cuando podemos edificar a otros y a otras. Aun cuando no hay un reconocimiento por eso, porque para nosotros el servir a Jesucristo es suficiente reconocimiento. El hacer las cosas para Dios con alegría, el hacer las cosas para Dios, pase lo que pase, es para nosotros plenitud de vida. Porque eso le da propósito de vida. Y para mí, servir al Señor me ha ayudado a pasar esta cuarentena con ustedes. Ustedes conmigo y yo con ustedes. Qué bendición el que cada uno descubra lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces David McKean se pregunta, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y él expresa que en algún momento de la historia, dos teólogos se juntaron y escribieron un libro sobre el tema del Espíritu Santo y lo titularon Un tímido miembro de la Trinidad. Un tímido miembro de la Trinidad. Y es porque para estos dos teólogos,
no, en las iglesias no se hablaba lo suficiente acerca del Espíritu Santo. Y por lo tanto, de acuerdo a este autor, decía, estos teólogos se juntaron y dijeron, pues el Espíritu Santo es de los tres la persona tímida porque es de la que no se habla tanto. Sin embargo, su acción es poderosa, es visible y es sumamente urgente y necesaria. Sin la acción del Espíritu Santo, hoy día no habría iglesia. Creemos firmemente en el Espíritu Santo como un miembro de la Trinidad, dice él. Creemos que el Espíritu Santo es una persona, alguien que puede conocerse y que se relaciona con nosotros. Fantástico, ¿no? El Espíritu Santo se relaciona contigo. En este momento de tu vida, ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿Qué es lo más que te perturba? ¿Qué es lo más que te preocupa? ¿Qué es lo más que te roba tu energía? Ahora mismo, si yo te dijera de las tres cosas que más te preocupan, ¿cuál está en el tope? ¿Cuál es el número uno? Dice esta autoría, eso es una verdad para nosotros. El Espíritu Santo se relaciona con nosotros. Y para mí, la implicación práctica que esto tiene es que el Espíritu Santo conoce esa preocupación que está en el tope número uno de tu vida. Y el Señor escucha, el Señor atiende y el Señor responde a nuestras necesidades. No solamente individuales, porque también las necesidades son colectivas y pueden ser que la necesidad sea de la iglesia. O ahora mismo hay una necesidad de unidad por ciertos temas en nuestro país tan divisorios. Sea como sea, como hemos leído de la pluma del apóstol, el Espíritu es el mismo y el Espíritu quiere relacionarse contigo, no solamente con las áreas que tú encuentras bonitas de ti, sino aquellas áreas que te preocupan, que te cargan, que te tornan ansioso. Hoy el Espíritu Santo quiere obrar y operar contigo, quiere relacionarse contigo como nos relacionamos con nuestros buenos amigos y amigas. Y dice este autor que no solamente se relaciona con nosotros, sino que afecta nuestras vidas cotidianas. No infecta como el COVID, soy yo. Afecta nuestras vidas cotidianas. Y aquí afecta significa que introduce cambios en nuestras coordenadas. Aquí afecta y altera significa que en ocasiones nosotros vamos para la derecha, el Espíritu va para la izquierda y el Espíritu afecta para que nos movamos hacia la izquierda junto al Espíritu en armonía. Así que relacionarnos con el Espíritu también es un ejercicio de armonizar nuestras vidas con la voluntad de Dios para el día de hoy. No el de ayer, ni el de mañana, ahora. Con su voluntad. Yo no sé mucho de música y admiro a los músicos porque saben leer esos puntitos en el pentagrama. Yo no tengo idea. Yo cuando veo el himnario presbiteriano y veo el pentagrama, yo no tengo idea. Yo trato de evadirlo para leer la música chiquita. De hecho, a veces me distrae. Pero el músico no solamente tiene el talento para seguir esos puntitos y esos pentagramas, las blancas, las llaves, etcétera, etcétera, sino que también tiene que armonizarse con los otros músicos que tiene a su alrededor. Eso es una tarea del Espíritu. Así obra el Espíritu. En medio de un mapa tan confuso,
El Espíritu nos llama, nos convoca para que nos armonicemos con Él. El Espíritu no se tiene que armonizar contigo. Nosotros nos tenemos que armonizar al tiempo, al tono, al paso, al ritmo del Espíritu Santo. Y esa búsqueda solo se puede dar en una relación íntima de tú a tú con el Espíritu, que para mí tiene mucho que ver con el diario vivir, con orar, con estudiar las Escrituras, con estar atento a las señales que el Espíritu va poniendo a nuestro alrededor, diciendo que sí a algunas cosas que a veces no estamos seguros y diciendo que no a otras cosas que a veces deseamos. Pero sea como sea, el Espíritu Santo va tonificando como la gota que va cayendo sobre la roca dura y va perforando y va creando una nueva realidad. Cuando usted mira la arena, ¿qué usted ve? Cuando usted ve la arena, ¿qué usted ve? Pues sepa usted que la arena es piedra golpeada y golpeada por las olas del mar a través de miles de millones de años, miles y miles de años. Y eso es la arena. Al fin y al cabo, lo que parece blando tiene la cualidad de ser persistente. Y esa persona tímida de la Trinidad, como describe el autor, tiene la cualidad de relacionarse con nosotros, hablarnos a nuestro corazón, no se relaciona con nosotros y afecta nuestras vidas cotidianas. Otra vez te pregunto, ¿hacia dónde te está dirigiendo el Espíritu en este tiempo? ¿A dónde nos está dirigiendo como iglesia? ¿Qué clase de iglesia quiere el Espíritu que seamos después de esta cuarentena? ¿La misma iglesia de antes? ¿O ya vamos viendo que el Espíritu nos va moviendo en otras direcciones diferentes? El Espíritu no se presenta en las Escrituras como alguien que capta la atención, sino mayormente como un testigo de Jesucristo. El Espíritu apunta hacia la autorrevelación de Dios en la persona de Jesús y opera, escuche bien, opera para promover el conocimiento de Jesucristo. Ese autor que hablaba sobre la epistemología en este libro de Triune God, y él habla de la epistemología del Espíritu, que es un concepto de la filosofía. Lo que nos está tratando de decir es que sí, que todo lo que tú y yo sabemos y conocemos y se nos ha revelado sobre Dios no provino de nosotros. No es una conclusión de nuestra razón. Nos fue dado por el mismo Espíritu. Así como nos fue dada la fe y la confianza para caminar en el día de hoy, en el día de mañana, pase lo que pase, en pos de Jesucristo. Esa confianza no viene de ti, mi hermano. No viene de mí. Eso que tú antes no entendías y que ahora puedes entender. Lo que ha sucedido es que el Espíritu se ha ido revelando y ha ido calando profundo en nuestro ser y hemos ido madurando espiritualmente y conociendo a Dios. De modos que antes no conocíamos. Por eso decimos que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Eso está en 2 de Timoteo 3:16. Y que hubo personas que hablaron bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Eso está allí también, lo decimos nosotros, lo afirmamos, porque el Espíritu opera. Y decimos, ese habló por el Espíritu, ¿verdad? La iglesia confiesa que el Espíritu participó
en la redacción de las escrituras, en la formación de los textos bíblicos y en su transmisión, y que nos ayuda hoy día a medida que los creyentes interpretamos la Biblia. Debemos siempre orar, escuche bien, y es importante, debemos siempre orar antes de leer la escritura, pidiendo, esto es un acto de humildad, pidiendo que el mismo Espíritu que inspiró la Biblia nos ayude a interpretar la palabra de Dios hoy día. Así que el Espíritu Santo juega un papel importante en recordarnos las palabras de Jesús, pero también en nuestro entendimiento y conocimiento de Dios. Mire, y yo sé que muchos de ustedes llevan muchos añitos en la iglesia. No vamos a sacar cálculos aquí ni números, porque de eso no se trata esta noche de oración. Pero yo llevo unos cuantos años en la iglesia, y usted también. Y yo tengo que reconocer que mi conocimiento y mi relación con Dios ha ido madurando y cambiando a través de los años. Y que lo que yo pensaba y sentía y vivía en algún tiempo de mi vida, pues perteneció a una etapa de mi vida donde era necesario vivir, pensar y entender algunas cosas. No lo entendía todo. De hecho, entendía muy pocas cosas, aunque era un tiempo donde yo tenía unas convicciones bien firmes. Pero eran convicciones, obviamente, que no habían tomado en cuenta la profundidad y la amplitud que hay en el tema de la fe y lo mucho que me faltaba todavía. Todavía no, yo no había reconocido que haberme metido en 5 pies en la piscina era todo el universo de la piscina o del océano. No, mis hermanos, esa convicción se convirtió en incertidumbre después. Y llegó un momento donde decía, yo pensaba que yo sabía cosas de Dios, ahora me doy cuenta que yo no sé nada sobre Dios. Y fíjense, como de una absoluta certidumbre, uno pasa a una incertidumbre, inclusive a una etapa donde uno empieza a dudar cosas. Y esa misma duda y esa misma incertidumbre y los golpes de la vida que van amoldando a uno también y van madurando a uno en otras áreas emocionales, intelectuales, van cambiando nuestra percepción, nuestra relación con Dios va madurando, va creciendo. Es como dice el salmista, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que se hace el mediodía. Y así vamos nosotros, mis hermanos, vamos en aumento conociendo distintos aspectos de Dios. Y como ya algunos otros han dicho, cuando más oscura está la noche, es precisamente justo antes de que salga el sol. Y en nuestra vida cristiana a veces esos momentos difíciles de relacionarnos con el Espíritu Santo se tornan complicados. Porque nuestra relación con Dios y con el Espíritu se vuelve tensa. Y empezamos a hacernos más preguntas sin respuesta. Sin embargo, el texto de hoy nos invita a recordar que nosotros somos parte de un cuerpo. Y que del mismo modo que un cuerpo se sana o sufre cuando una de sus partes está afectada, lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. Pero por todos oramos y nos rendimos. Y rendimos nuestra vida entre ese Espíritu Santo que hoy nos extiende la amistad de Jesús. Hoy el Espíritu nos invita a que podamos sentarnos a hablar con nuestro mejor amigo. Contarle nuestras penas, contarle nuestras ansiedades.
hablar con nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu, que es Dios mismo presente, y volcar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, y por qué no decirlo, también nuestras debilidades, y decirle: Señor, no sé lo que va a pasar el día de mañana y me da mucho miedo. O Señor, yo no sé cómo es que yo voy a pagar la luz este mes. O como escuché a alguien decir, ¿verdad? Estaba contando a alguien y yo le escuché decir: no sé cómo voy a pagar el internet para que los nenes puedan seguir haciendo sus asignaciones este mes. Hay tantas circunstancias, mis hermanos y mis hermanas, que vivimos como creyentes, y a todas ellas el Espíritu nos recuerda que a cada una de ellas, para cada una de ellas, hay una respuesta de Dios. Y nosotros descansamos en eso. Nosotros confiamos en ese Espíritu que gobierna. Hoy rendimos nuestra vida ante ese Espíritu y le decimos: Señor, haz tu obra en mí y a través de mí. Decía San Gregorio Nacianceno, el siglo IV más o menos. En el siglo IV hubo muchas luchas y muchas batallas acerca de la doctrina de la Trinidad. Y él decía que cuando Jesús nació, ahí estaba el Espíritu. Cuando Jesús se bautizó, ahí estaba el Espíritu. Cuando Dios creó el universo, ahí estaba el Espíritu. Cuando Jesús ascendió a los cielos, ahí estaba el Espíritu. Cuando llegó a Pentecostés, ahí estaba el Espíritu. El Espíritu siempre ha estado, y no siempre lo hemos visto, pero siempre ha estado. Y yo quiero decirte en esta noche que Él también ha estado contigo y estará contigo. Descansa en los brazos del Señor. Confía. Confía plenamente que estás en las manos del Espíritu Santo. Oramos. Dios eterno y Padre de amor, no siempre te vemos y parece que estás tímidamente a nuestro lado en tantas ocasiones, porque no llamas la atención. Y muchas veces, Señor, sentimos que otras cosas nos distraen más, como aquellas olas que embatían debajo de los pies de Pedro. Y quitando su mirada de ti, Señor, se fijó en las circunstancias externas. Cuán difícil se nos hace discernir tu obra y tu obrar, tu operación en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar plenamente, radicalmente en ti, Señor. Porque creer en ti, Señor, es abrazar una vida nueva, una dimensión de la vida jamás descubierta por el ser humano, algo mucho más hermoso que el sol y las estrellas. Abrazarte a ti, Señor, no es lanzarnos al vacío, todo lo contrario, es lanzarnos a la plenitud de los brazos de un Dios eterno que nos creó y nos formó y nos dio un propósito. Ayúdanos, Señor, a descansar en ese propósito. Y a saber que pase lo que pase, así como estuviste con Jesucristo y el Padre y con tu pueblo, estarás con nosotros todos los días. Bendice a mis hermanos y hermanas que nos están escuchando en esta noche. Que tu gracia se derrame en ellos, que hoy ellos puedan, Señor, entender y profundizar. Y que yo también lo pueda entender, Señor, porque tantas veces soy el primero que no entiendo estas cosas. Ayúdanos a comprender la profundidad de tus palabras. Ilumínanos, revélanos, Espíritu Santo, a nuestro pensamiento, pero también a nuestro corazón, a los ojos de la fe, para que podamos verte en esos lugares donde hemos pasado rápidamente, apresuradamente, pero siempre has estado allí. Gracias por tu presencia, por tu bendición, como Dios creador, como Hijo redentor y como Espíritu consolador. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Los dejo con una alabanza de Elizabeth Alberti que se titula Espíritu de Dios.
Saludos a todos los que nos han acompañado en esta noche. No mencioné sus nombres, pero ustedes se conocen y ya vi por aquí, ya pasé lista. Y sé que son gente muy querida. Y si hay alguien que ha llegado nuevo en esta noche, pues también le damos la bienvenida. Aquí no hace falta ticket de entrada. Todos son bienvenidos y bienvenidas porque esta es la casa del Señor. Amén. Un abrazo bien fuerte. Los amo en el Señor. Para adelante, para atrás ni para coger impulso. Arriba corazones, arriba el alma, el espíritu. Siempre abrazados de la fe y siempre conscientes de que el espíritu está con nosotros. Amén. Que Dios te bendiga y Él te guarde en esta noche y te permita descansar. Bendiciones. Y te dejo con esta alabanza de Elizabeth Alberti, Espíritu de Dios. Señor, llénanos de tu presencia una vez más, aleluya. Derrama de tu fuego en este lugar. Habla a nuestros corazones, Espíritu de Dios. Aunque ha sido fuerte la batalla, sabemos que tú estás con nosotros. Sí. Lo sé, es fuerte la batalla, pero podrás vencer. Gigantes se levantan por doquier, pero no estarás solo. De Dios viene el poder. Hoy se caen las murallas al vencer. Nuestra adoración enciende su poder y los muros caerán ante tus pies. Dios te da la victoria para poder vencer. Espíritu de Dios, hoy lléname, derrama hoy de tu poder. Presencia, derrama de ese fuego abrasador, desciende hoy con tu poder y tu presencia. Con nuestra adoración desciende su poder. Ven, desciende. Y los muros caerán ante tus pies. Dios te da la victoria para poder vencer. Espíritu de Dios, hoy lléname, derrama hoy de tu poder. Derrama de ese fuego abrasador, desciende hoy
Dios, yo Rey de Reyes y Señor de Señores.